a la Policía Nacional y también al Consejo de la Judicatura para que hagan una celeridad en el proceso. Yo no me siento segura, señores asambleístas, que un policía investigue a otro policía. Yo no me siento segura de que las investigaciones han sido reales. Yo no me siento segura de que el Estado me devuelva la verdad y la justicia de mi hija. Yo clamo, señores, verdad y justicia. ¿Por qué Germán Cáceres del Salto no aparece? La policía tiene sus medios administrativos, técnicos y de control para poder investigar, para poder dar con el paradero. ¿Qué es lo que está pasando? No se le pudo tragar la tierra. Deberían decir qué pasa. Las instituciones del Estado han hecho caso omiso de este caso. Sin embargo, claro está, el día de ayer ya fueron todos a la escuela de mi nieto a ver en qué podían ayudar. Lo único que han hecho es revictimizarle a mi niño. Yo no necesito una revictimización, yo necesito respuestas. Y he venido hoy donde ustedes, asambleístas, he venido hoy a solicitarles, por favor, no me ayuden, sino que prevalezcan todas sus responsabilidades que les ha dado el pueblo, porque yo soy miembro de uno de ellos. No quiero ser una estadística más, señores asambleístas. No quiero ser el número de mi hija. Tiene que hacerse justicia y la justicia tiene que prevalecer. Ustedes están para eso. Ayúdenme, señores asambleístas. También quiero pedirles que hagan un seguimiento, una fiscalización al proceso de investigación de mi hija.